chavales, cuando veáis este vídeo, yo ya estaré en la selva, ¿vale? Sabéis que me he ido un mes, así que no estaré aquí. Estoy aquí, pero estoy allí, ¿vale? No estoy aquí, estoy allí. ¿Y qué es lo que os quiero enseñar? Lo que os quiero enseñar son más bebés que nos han ido llegando. Como os expliqué hace tiempo, estamos en la época en la cual los mamíferos están naciendo. Están naciendo en la selva, están naciendo gente que los cría. Y hay mucho más tráfico ilegal, hay mucho más mercadeo de bebés. Y en este caso, nos han llegado dos bebecitos. Uno muy, muy, muy chiquitito. Como os digo siempre, las probabilidades de que sobrevivan son bastante bajitas, porque al quitarles de la madre tan pronto, nosotros les damos un preparado con leche que bueno, les puede ayudar, pero obviamente es como si te ponen una vacuna que no es para eso, vamos. Pero bueno, y en este caso nos han llegado ayer estos animaletes que son muy chiquititos. Son muy, muy chiquititos, todavía no sabéis lo que es, pero ahora los vais a ver. Son muy pequeñines, tienen una dependencia brutal, ¿vale? Como veis, están los dos enganchaditos uno a otro. Me voy a llevar otro mordisco. Aquí hay dos Slow Loris. Uno muy pequeñito, ¡au! Uno muy pequeñito. Y otro un poquitín más grande. Pero que son bebés, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora mismo, el pequeñito se aferra al grande. Tengo que quitarlo, como se aferraría a su madre. Dejarlo ahí un momentito. Y hay que darle leche muy despacito, con mucha delicadeza. Hemos puesto la luz baja, chavales, hemos puesto esta luz más baja porque la luz les molesta mucho. Yo esto después de aquí los meto en un cajón para primeramente que estén tranquilos y segundo que no les entre mucha luz. Este ya ha aprendido a tomar un poquito de leche, como veis. Va muy despacito, muy muy despacito. Hay que tirarle alguna gotita porque no tiene suficiente fuerza. Y estos animales no venían ni drogados ni nada. Son animales que no meten prácticamente ningún ruido, a no ser que estén enfadados o que estén asustados. Entonces tú los pones en una caja y la gente se los lleva. Si se han pillado dos, habrán pasado 20. Es un animal que está en altísimo peligro de extinción. Altísimo peligro de extinción. Se sigue mercadeando. Se sigue mercadeando. Animal muy, muy deseado en Europa. Muy deseado. La gente se sorprendería de la cantidad de Slow Loris que hay en España ahora mismo. Vale, yo conozco dos personas que me han contactado por un problema de Slow Loris que se les murió. Y el problema es que les daban fruta desde pequeñitos. Y estos animales comen insectos, comen fruta, ¿vale? Nosotros aquí podemos fruta por sitios para que vengan y coman un poco, pero su principal comida son insectos, ¿vale? Entonces, claro, si tú a un animal que está acostumbrado a comer carne, insectos, carroña, huevos de pájaros, ¿vale? Le alimentas solo de fruta, pues lo estás haciendo automáticamente, que no se me enfade nadie, pero lo estás haciendo vegano a un animal que es omnívoro. ¿Qué pasa? Termina teniendo problemas. El humano se puede hacer vegano, a lo mejor. Un Slow Loris no. Y la gente tiene la idea de que, oye, es un mono dar una banana. No, es un mono dar un trozo de carne. Es un mono dar un insecto. Es un mono dar un pajarito, un pollo, dar un huevo. Que la fruta, él va a buscarla. Como veis, este come. Ya está comiendo. Poquito a poquito, ¿eh? Muy poquito comen. Muy poquito. Yo tengo que seguir impulsando un poquito. Pero él ya va cogiendo lo que es el drill, vamos a decir. ¿Vale? ¿Quieres más o no? Si quieres más, abres. Y hay que estar con él muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Como veis, él se va a ir acostumbrando a mí, pero obviamente, tarde o temprano, esto tiene que ir libre. ¿Vale? Mucha gente se piensa que estos son mascotas. Los compran para que sean mascotas. Este animal, en el momento que te muerde,
¿vale? Te envenena. ¿Vosotros habéis escuchado del dragón de Komodo? Pues el mordisco de este animal es muy parecido al del dragón de Komodo. Te entra una infección, chúpame el dedito ahí, mira. Ahí tengo leche. ¿Veis? ¿Veis? Lo pones ahí y va aprendiendo. Así es como estoy intentando que aprenda el otro chiquitín. Venga. ¿No quieres más? ¿Sí? No les podemos dar mucha leche porque pensar que estos animales, ¿cuánta leche pueden llegar a tomar? ¿Cómo puede ser su estómago? Pero ya os digo, mucha gente los compra pensando que va a ser una gran mascota y no se dan cuenta de que son venenosos. Estos animales son venenosos. ¡Au! Me acabo de llevar uno. A ver, chiquitillo, que soy tu amiguete. Que ya lo sé, ven, ven conmigo. Este es el que es más chiquitín, por eso que muerde más, porque tiene mucho miedo de todo. Tiene miedo de todo ahora mismo. ¿Vale? ¡Au! Todavía no tiene el venenito, no os preocupéis. Ah, sí. Tienes que darte la vuelta. Date la vuelta, venga. Date la vuelta, sí. Sí, ya estás. Aquí. Venga. A ver, que me pongo el dedo. Mirad. Él para que aprenda. Me está mordiendo todo el rato. Pero para que aprenda, pongo un poco de leche aquí. ¿Veis? Y él empieza a sacar la lengüita ya. Y a partir de ahí, la boca es muy chiquitita, pero yo tengo que hacer, eso es, que muerda y beba. ¿Veis? Este sí que no le puedo meter un empujón al biberón. Tiene que ser él el que mastique. Es muy difícil hacer que estos animales se acostumbren a beber de un biberón así, porque imaginaros lo pequeño que es el pezón de su madre. Es un pezón muy chiquitito. Y esto para ellos es muy grande, pero más pequeño que esto es prácticamente imposible encontrarlo, y aparte los parten en nada. Pero tienen dientes muy, muy afilados. Con lo cual, mirad, ya está comiendo, mirad. Esto es una maravilla. Cuando empiezan así, hay leche que cae, obviamente. Pero ya está comiendo. Ya sabe que aquí, ¿veis? Ya sabe que aquí se come. Y es muy chiquitito, este puede tener 2 semanas, 3 semanas como muchísimo, ¿vale? Es muy chiquitín, le cuesta todavía. Aprender, empezó ayer a comer así, venían con mucha hambre, obviamente, porque pueden pasar 2, 3 días que no han comido nada, les ponen una banana, venía dentro de una caja con una banana. Es decir, es como si le das a un bebé una manzana. A un bebé de 3 meses le pones una manzana en la cuna y dices, ahora vuelvo, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora ya van comiendo esto, les metemos también fruta molida con la cosa esta, el ¿cómo se llama eso? Batidora. Eso, el blender, con la batidora, y entonces pues tienen potasio. Tienen calcio, tienen proteínas, entonces para ellos, pues hombre, es algo más que, por ejemplo, la leche que le damos a las nutrias. Es algo más. O sea que estos animales necesitan calcificarse, pero además a lo bestia. O sea, hay animales que necesitan más calcio y menos calcio. En este caso, los Slow Loris necesitan muchísimo calcio. Y necesitan y omega, les vamos a meter gusanos en la batidora con la leche. Es un proceso largo, ¿eh? Es un proceso muy largo. Pero si conseguimos que vivan, pues mira, son dos animales que están en peligro de extinción que quedarán libres también. Esto lo va a tener que hacer Paloma a partir de mañana. Yo no estoy aquí. O sea, yo ahora estáis viendo este vídeo, pero yo ya os digo, estoy en la selva. Entonces, a partir de mañana que yo me voy, Paloma tiene que hacer esto. Y es complicado, ¿eh? Pero bueno, con paciencia, algún mordisco que te vas a llevar, sobre todo el más chiquitín, esto se puede. Sobre todo no me, que no entre demasiada leche, un poquitín, que la chupe, la chupe, la chupe, otro poquitín y así.
Muy bien. Ya cuando cierra, cuando él se cierra, ¿veis? Cuando él empieza a cerrar la cabeza, es que ya no quiere más, ¿lo veis? Él ya empieza a cerrar la cabeza, no quiere más, está lleno. Le ponemos aquí, pegadito a su hermanito, amigo o lo que sea, ahí, y enseguida se agarran. Y ellos mismos se dan calor, ellos mismos se dan pues lo que necesite un Slow Loris, que supongo que sea un poco de olorcillo y estoy aquí pegado a otro y me das cariñito y las cosas esas que hacen los Slow Loris, que no sé qué es lo que hacen, pero bueno, ellos hacen. Pero bueno, lo que os digo siempre, si no hay demanda, chavales, no hay negocio. Y esto es un puto crimen, chavales. Que sí, que sé que hay muchos problemas en el mundo, que sé que la gente tiene muchos problemas, que sé todo eso. Pero nosotros nos dedicamos a salvar fauna salvaje. Ya está. Si nos dedicásemos a salvar botellas de agua, pues estaríamos ahora enseñándoos dos botellas de agua que estarían ahí y diríamos: vergüenza, la gente ha dejado estas dos botellas de agua llenas en una gasolinera.